Bienvenidos hermanos, para nosotros es todo un honor poder estar compartiendo con todos ustedes este domingo tan especial lleno de bendiciones. Aquí estoy junto a mi esposa Sofía Ramírez y yo Hugo Ramos y juntos como familia venimos a adorar a nuestro Padre. Así que le damos la más cordial invitación a todos los que podamos invitar ahorita compartiendo cada una de las publicaciones y cada uno de los portales en donde estamos conectados y apareciendo ahorita como Verbo Zona 16. Y asimismo le damos la bienvenida al Padre que sabemos que se va a mover en este servicio tan especial y vamos a recibir la alabanza con todo el amor del Padre. Dios es bueno y grande, amados, y creo que es un tiempo especial donde podemos alabar y bendecir su nombre. Entonces, abramos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo hoy toque nuestras vidas a través de esta alabanza maravillosa que tienen preparada para nosotros. Señor, hoy queremos proclamar tu palabra cantándola y declarando que nuestra confianza, Señor, está en ti y solamente en ti. Como dijo aquel discípulo en aquella oportunidad, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y cuando nos acercamos a ti, podemos escuchar de cerca esas palabras específicas para nuestra vida. Tenemos toda la Escritura, Señor, que es fiel y que tú vas a cumplir lo que has dicho, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Amén. Voy a usar sus palmas. De vida eterna,
Señor. Queremos gozarnos en tu presencia, en lo que tú has dicho, Señor. Vamos a gozarnos. Sus palmas aquí. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado, y mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Aleluya.
quienes el Señor les cambió su lamento en baile, levante su aplauso al Señor. Danzamos para ti, Jesús. Para ti, Señor, en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo de dificultad. Tú no cambias, permaneces fiel, Señor. Cantaremos y danzaremos por siempre, Señor. Tu yugo es fácil. Ligeras tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Tu yugo es fácil. Ligeras tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo. Cada temporada ¡Aleluya! En todo tiempo Dios es bueno. La Biblia dice que Él da nuevas fuerzas al cansado, para que camine y corra y no se agote. ¡Aleluya! Podemos declarar que las fuerzas vienen del Señor. En el Señor, sí espero en el Señor, sí espero en el Señor. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, sí espero en el Señor, sí espero en el Señor. Mi Dios, reinas por siempre, Señor, nuestro en el Señor, si yo espero en el Señor, si yo espero en el Señor. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si yo espero en el Señor, si yo espero en el Señor. Mi Dios, reinas por siempre, Señor, nuestro Dios.
En ti descansamos, en ti esperamos. Esperamos en ti, Señor. Y mientras lo hacemos, llenamos tu trono de adoración y de alabanza, Señor. Tenemos un Dios santo, santo, santo. Está sentado en el trono. Adórale con todo tu corazón. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
recibir honra, gloria, poder, alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. También al que va a venir. Aleluya, a ti te clamamos hoy, Señor. Te levantamos en alto en este lugar con todo nuestro corazón. Aleluya. 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 Amados hermanos, qué bella alabanza la que hemos recibido de parte de Dios, donde pudimos conectarnos con Él y poder agradecerle cada una de sus bendiciones. Pero también vamos a pasar a otro tiempo especial, ¿verdad, esposo amado? Así es, vamos a entrar a la palabra. Sabemos que Dios quiere hablar a tu vida. Hay un texto muy bonito que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que, ¿sabes por qué? Porque en Él mana la vida. Lo que nuestras palabras dicen tiene poder. Y hoy vamos a aprender mucho acerca de esas palabras, lo que está hablando nuestra boca, que desde luego nace desde nuestro corazón. Pero antes de pasar al mensaje, quiero invitarlos a que podamos ver en Zona Infantil Timoteo el mensaje que también viene para nosotros. ¡Vamos, Timoteo! ¿Qué onda, Timoteo? ¿Cómo te va? ¡Hola! ¡Qué bueno verte! Estoy bien. ¿Y tú cómo has estado? Pues ahí, más o menos. Sí, hay prójimos que de verdad no colaboran y cuesta amarlos. Pero como dice la palabra, hay que amarlos. ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué dices eso? Cuéntame. Con unos amigos fuimos a ver un partido de fútbol de los Cremas y los Rojos. Claro está, yo era del equipo de los Rojos, obvio, de los mejores. Pues yo creo que los Cremas son mejores. Pero, continúa. Después hablamos de eso. Bueno, la cuestión es que todos estábamos súper emocionados. Unos le iban a los Cremas, otros le iban a los Rojos. Tanta fue la emoción que tomé mucha agua, pero mucha agua, y me dieron ganas de ir al baño. Lo peor era que yo escuchaba los gritos y aplausos y quería saber quién había ganado, pero me urgía ir al baño. Cuando por fin encontré los baños, entré. Y que escucho que gritan ¡GOL! Rápidamente salí y a la primera persona que me encontré le pregunté quién había ganado. ¡Señor, señor, por favor, dígame quién ganó! Pues yo creo que los Cremas. Claro, son los mejores.
No, no puede ser, no puede ser. Yo había apostado que los rojos iban a ganar. Regresé a mi lugar todo triste y vi que mis amigos, a los que le iban al otro equipo, estaban molestos y yo les dije, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? Y todavía nos vienes a preguntar... ni que fuera tan bueno tu equipo. En ese momento me molesté y todos empezamos a pelear. ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos todos para afuera! ¡Ay, no puede ser! ¿Entonces lo sacaron a todos? Pues sí. Oye, ¿pero estás seguro de que el otro equipo fue el que anotó el gol? Porque yo vi ese partido y lastimosamente tu equipo fue el que ganó. ¿Qué? ¿Cómo? No, no puede ser. Fue mucho mi enojo que ya no quise saber nada de fútbol. Pues yo te recomiendo que vayas con tus amigos y les pidas disculpas. Luego me cuentas qué pasó. Chicos, antes de que les den cualquier información o les digan algo, comprueben si es cierto. No se dejen llevar por los chismes, porque muchas veces se pierden amistades, así como le pasó a Luis. Como dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ahora, repítelo conmigo. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ahora, te toca a ti. ¡Bien hecho! Hoy aprendimos Proverbios 16:28. Alrededor de una mesa se juntaron cuatro pastores, muy buenos amigos del sector en donde vivían, y empezaron a platicar y dentro de la comida dijeron, bueno, hoy es día de confesiones, hoy vamos a confesar acá las cosas que nos cuestan. Y bueno, y viene el primer pastor y dice, bueno, ya era un señor grande, yo voy a poner el ejemplo, yo voy a confesar qué es lo que me cuesta. Y dice el pastor, nadie sabe esto ni mi esposa, así que no puede salir de acá, pero a veces todavía escondidas me tomo una cervecita por ahí. Me gusta la cerveza. Nadie debe saber, por favor, que nadie se entere. Le dicen los demás, no te preocupes, tranquilos. Viene el segundo pastor. Este pastor era un poquito más joven y dice, yo quiero contarles otro secreto. Esto no lo debe saber nadie. Pero yo a veces me fumo mi cigarro, me hace sentir tranquilo. Incluso a veces antes de subir algún púlpito, me echo el cigarro, lo apago y nadie se debe enterar. Por favor, le dicen los demás, no te preocupes, nadie se va a enterar. Viene el tercer pastor, un pastor alto, así, un señor de bigote, y les dice, muy serio, esto que les voy a contar, nadie tampoco lo debe de saber. Me gustan los juegos de apuestas, me gusta apostar, y a veces he perdido incluso dinero de mi casa en las apuestas, así que por favor, que nadie sepa, porque mi esposa me mata si se entera que estoy yo ahí con las apuestas. Y entonces estaba ahí el pastor contando, y la risa. Y había un cuarto pastor que solo los escuchaba, se reía, estaba así con el teléfono en la mano, y le dicen, bueno, y contanos, ¿a ti qué te cuesta? No, no, y se reía, contanos, ¿qué te cuesta? No, hombre, contanos, ¿qué te cuesta? Y no les quería decir el pastor, cuando de repente les dice, así con una risa como entre dientes, les dice, bueno, les voy a contar, a mí lo que me gusta es el chisme, y con lo que peleo es con el chisme, y los grabé, de una vez los grabé aquí con mi teléfono, lo mando por WhatsApp, y ya me hicieron la semana, porque tengo chisme para contarle a mucha, pero mucha gente. No sé, si tú has estado en una situación así, pero esos amigos, como ese chismoso, yo me los he encontrado en un montón de lugares, y me han contado unas historias que yo pudiera considerar buenísimas, me divierten, me hacen reír, pero luego me pongo a pensar, ay Dios, ¿en qué me estoy metiendo compartiendo esos chismes? Así como ese pastor que ya estaba listo con el teléfono y grabó los chismes que podía compartir con los demás. Hoy tengo un tema que se llama palabras que construyen y quiero hablar acerca de cómo podemos tener una relación saludable,
una relación buena con las demás personas, pero para tener esa relación buena hay algunas actitudes que yo no debo de realizar y hay algunas acciones que no debo de hacer para buscar mantener una relación saludable. La Biblia nos llama a que vivamos en armonía con todos los demás. Dice Romanos 12, 17 y 18. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La Biblia, acá por medio del apóstol Pablo, nos está motivando a que vivamos en armonía con los demás, a que vivamos en paz con los demás. Pero para poder vivir en esa armonía, en esa relación saludable, en esa paz con los demás, hay algunas cosas que debo de evitar y esas son las que hoy vamos a hablar. Y quiero entrar de lleno con este tema, porque la primera de las cosas que debemos evitar es el chisme. ¿Y qué es el chisme? Alguien podrá decir, bueno, el chisme es esto. Fíjate que cuando estábamos haciendo este tema y estábamos platicando, me di cuenta que el chisme va más allá tal vez de lo que yo pensé o lo que yo consideraba chisme. Y el estándar, la verdad, se me fue mucho más arriba de lo que yo en un momento consideraba chisme. Dice el diccionario, en esta definición, que el chisme es una noticia verdadera o falsa, o un comentario con que generalmente se pretende indisponer a una persona en contra de otra. Y ahora esto me ponía a pensar, porque un chisme entonces no es solo inventarme una mentira de alguien para venir y contársela a los demás, sino puede ser también una verdad, la que yo me enteré de algo que es cierto y que se la voy a contar a otra persona con tal de poner en mal a la persona de la cual estoy contando el chisme. Eso tal vez yo no lo había visto. Y el estándar entonces en esta parte se sube, porque no solamente es contar calumnias, contar una mentira, murmurar, es también contar una verdad con el ánimo de dañar a una persona, con el ánimo de que esa persona sufra, de dejarlo en mal. Entonces se nos hace mucho más amplio el contexto y el concepto de lo que es chisme. ¿Y en dónde se puede ver el chisme? Lo podemos ver en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero quiero contarte lo que dice Proverbios 16, 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba, fíjate que hubo una situación en el colegio, estaría yo en primaria tal vez, hablando de lo que decía este proverbio de apartar amigos, en que un amigo llegó con su refacción, llegaba con su lonchera, y la mamá le había puesto un pan con frijol, pero era un tiempo de verano y se hizo mucho calor. Entonces se hizo tanto calor que cuando a la hora de recreo él abrió su pan, el frijol, que era un frijol licuado, se había descompuesto. Entonces cuando abrió, olía muy mal el pan. Entonces de apodo le pusimos a este amigo, le decíamos apestosín. Y muchos ya ni siquiera sabían por qué le decíamos apestosín, porque fue una historia que se corría y solo se le contaba a otros, y él apestosín. Pero ¿cuál fue el problema con esto? Que a ese amigo, por murmurar tanto contra él, burlarnos de eso, muchos ya ni sabían por qué era la historia del pan, este amigo se empezó a alejar. Este amigo, digamos, dentro del grupo de amigos del colegio, lo teníamos como relegado, y apestosín, apestosín. Y eso provocó realmente una separación, y algunos que tal vez éramos amigos de él, ya con el tiempo ya no éramos tan amigos de él por estar murmurando y burlándonos y diciéndole ese nombre, que surgió realmente de un chisme, porque otras personas luego lo replicaban y ni siquiera sabían por qué era que se le decía de esta manera o qué había pasado. Esas son cosas que suceden. Y ahora que estoy yo platicándote de esto, soy yo confrontado, porque realmente muchas veces yo mismo he caído en muchas actitudes o compartido muchos chismes que no lo debería hacer. Pero como te mencionaba anteriormente, esto lo único que hace es dañar la relación que yo puedo tener con otras personas o con otros amigos o con las personas que están cerca. Este proverbio decía que el chismoso aparta a los mejores amigos. Y quiero contarte también lo que tenemos en Proverbios 11, 13. Acá dice, la gente chismosa revela los secretos. La gente confiable
es discreta. ¿Cuántas veces a nosotros no ha llegado alguien a contarnos algo en confianza? Voy y te considero mi amigo y te cuento algo, o consideras a alguien amigo y le cuentas algo en confianza, ¿no? Y le cuentas, le abres tu corazón de algo que pasó. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado, a algunos de nosotros, que contamos algo en confianza y luego todos se enteraron? Se regó la bola. Estamos pasando por un problema, contamos algo muy íntimo y luego todos se enteraron. ¿Cuántas veces a ti y a mí eso no nos ha afectado o no nos ha dolido o no ha lastimado nuestro corazón? Pero ¿cuántas veces no hemos sido nosotros, mi querido amigo, los que hemos traicionado la confianza de alguien y no hemos sido nada discretos con lo que nos contaron? Le decimos, bueno, le voy a contar a esta persona, porque al final, y lo cuento, y vengo y lo cuento. Yo he aprendido algo con el paso del tiempo, y es que cuando me sienta llamado a querer contar algo que sé, me pongo a pensar, bueno, ¿es verdad? ¿Estoy seguro que es verdad esto que voy a contar? Sí, bueno, si no es verdad y si no está asegurado que es verdad, ni siquiera debo considerar contarlo. Pero luego, lo que quiero contar, ¿le va a bendecir o le va a edificar o le sirve de algo saberlo a otra persona? Si no le sirve de nada, si no le va a edificar, es algo que yo no debería contar, porque simplemente genera entonces esa dinámica en donde seguimos contando cosas, seguimos contaminando nuestra lengua, seguimos contaminando nuestros oídos con cosas que no nos constan. Y dentro de casa podemos caer en este mismo problema de seguir replicando y replicando y replicando chismes. Me doy cuenta, por ejemplo, que en las redes sociales, que es uno de los lugares, a mi parecer, más peligrosos para contar chismes, sale una noticia de algo, lo que sea, y sin averiguar si es verdad o no, vamos y la republicamos y la enviamos por WhatsApp y empezamos a hablar mal de esta persona. Fíjate que hay un proverbio que te voy a leer a continuación, en donde habla también de que cuando yo cuento chisme, lo que estoy sacando o lo que estoy demostrando es el odio que hay en mi corazón. En Proverbios 10:18 dice, el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Muchas veces cuando participamos de un chisme es porque esa persona no nos cae bien, porque la menospreciamos. Entonces tenemos enojo contra esa persona, enojo que no aceptamos, y es por eso que levantamos ese falso. Esta persona que trabaja ahora conmigo, que entró al trabajo, no me cae bien. Por la razón que sea, no me cae bien, o yo la envidio, o creo que es un buen trabajador y me da miedo que me pueda quitar el trabajo. Entonces, ¿qué hago? Comenzar a hablar mal de él. Ah, sí, él se graduó en tal universidad. No, ahí no aprenden bien. Es muy joven. Esos muchachos ya no aprenden bien. O es muy grande. En el tiempo que él se graduó, no había la tecnología que hay ahora. Mi mismo miedo, mi mismo enojo, o mi mismo odio en algún momento contra una persona puede hacer que yo levante esos falsos con tal de menospreciar. Así como decía este proverbio, el de labios mentirosos disimula su odio. Puede ser que la razón por la que yo esté hablando mal de alguien o chismeando de alguien es porque tal vez no tengo una buena relación con esa persona. ¿Y cuál es mi forma de expresarlo? Levantando chismes. Y eso lo hemos replicado en muchos lugares y estoy seguro que en algún momento yo te abro mi corazón. Yo mismo he caído en eso. Yo mismo, cuando he visto a alguien tal vez muy bueno en algo, mi forma de reaccionar ha sido levantarle un chisme para menospreciarlo un poco y tenerlo lejos y que no se vuelva un problema para mí en tema de trabajo o en tema de amistad. Y te invito a que puedas pensar, mi amigo, y analizar en tu corazón cuántas veces no ha sido eso algo que pase en tu vida. Fíjate que yo recuerdo hablando sobre esta parte, yo tenía un amigo, cuando yo estudiaba en básicos, que llegaba a mi casa, realmente llegaba en las noches a visitar, 7 de la noche, y llegaba y lo primero que él me decía cuando entraba era, hoy sí te traigo noticias dinamita. Esa era su frase, y llegaba y realmente lo que me llegaba a contar era noticias de las chismes de las chicas del lugar en donde estudiábamos, de las muchachas. Entonces, me contaba que
fulanita había salido con fulanito y entonces él luego le contó cómo había sido esa experiencia de la cita y entonces y se volvió una dinámica en donde yo lo único que escuchaba en casa cuando este amigo llegaba era todo lo que pasaba. Me sabía yo todas las historias románticas del colegio, pero al final del día eso no me dejaba nada bueno porque cuando llegaba yo al siguiente día al instituto y yo veía a cualquiera de estas personas, yo decía, ay, sé lo que estuvieron, o sé con quién salió, sé con quién fue novio, sé lo que pasó. Y al final generaba en mí una predisposición a pensar algo de las personas que a mí no me edificaba en absolutamente nada. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y por qué dice esta parte atentar contra la vida de tu prójimo? Porque cuando tú eres chismoso y cuentas cosas o que no son ciertas, o que son verdades, pero con tal de dañar, lo que estás haciendo es poniendo en mal a otra persona, hablando a sus espaldas, poniéndolo en mal con los demás, con los amigos, con los papás, con la gente de la iglesia, con los profesores, con tal de dañarlo. Es una forma de dañar a alguien. Si quieres dañar a una persona, puede chismear, y eso verdaderamente va a dañar a la persona. Puede perder un trabajo por un chisme, puede perder una relación por un chisme, alguien incluso puede perder a su familia, o tener un daño en su relación familiar por un chisme que se levantó. Así que en esta primer parte, en este primer punto, quiero que podamos entender todos juntos por qué los chismes son tan peligrosos para las personas con las que estamos y por qué, buscando hacer lo que Dios nos mandó a hacer, de amar a los demás, buscando vivir en paz con todos los demás, el chisme es algo que no puede estar en nuestras vidas porque daña relaciones y daña personas. El segundo punto que te quiero compartir son las malas amistades chismosas. En la primera parte te quería hablar un poquito acerca de yo contar chismes y decir chisme y lo que pensaba, pero en esta segunda parte quiero hablarte acerca de las malas amistades chismosas. Esas amistades que no te bendicen y que te van a contar cosas, te contaminan con lo que están diciendo. Dice en Proverbios 13:20, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones que tienes con aquellas personas que solamente te incitan a chismear. Yo recuerdo que trabajaba en una empresa, en una constructora, y todas las personas en el departamento éramos solo hombres, pero teníamos a una jefa. Ella era soltera, bastante mayor que nosotros, que los que trabajábamos en el departamento. Y había una dinámica que ahora yo me doy cuenta viendo hacia el pasado, que digo, qué triste de lo que compartíamos, pero todos nos enterábamos cuando la señora que era nuestra jefa estaba tal vez en algún tema de noviazgo, salía con alguien. Entonces ella salía y todos nos enterábamos y era tema de risa en la oficina. Pero luego, cuando ella por alguna razón llegaba enojada, por ejemplo, todos entre todos nos poníamos a conversar o nos escribíamos en los chats que teníamos internos de la empresa, no, seguramente no le funcionó la cita con el señor tal. O cuando, digamos, ella buscaba hablar por tema de trabajo con alguno de nosotros en su oficina, en el chat interno, no, como no le salió el tema de su cita con tal persona, ahora quiere ver qué pasa con vos. Y se volvía un tema sumamente tóxico en donde todos en el departamento estábamos risa y risa, hablando todo el tiempo mal de la señora que era nuestra jefa. ¿Participé yo de eso? Tristemente sí. Yo participaba, yo bromeaba, en los chats estábamos, va a molestar, acerca de nuestra jefa. Y ahora que lo veo en retrospectiva, digo, ¿cuánto daño hizo eso a mi corazón? Estar llenando de pensamientos, de compartir con otros cosas que ni siquiera eran ciertas. Pero las malas amistades, como las que teníamos en ese caso en el departamento, me llevaban a hablar cosas que no debía hablar, pensar cosas que no debía estar pensando, burlarme de una persona que estaba en autoridad, en este caso, sobre nosotros. Y yo te quiero llevar esta mañana a que puedas pensar. ¿Estamos participando nosotros de eso? ¿Cuántos amigos tienes con los que cuando llegas lo que hacen es comenzar, diríamos en Guatemala, voy a utilizar esta frase, apelar a los demás, apelar al vecino? Hablar mal del vecino. Bueno, fíjate que el vecino lo tengo controlado, te dice la persona con la que hablas, porque hace esto, porque hace aquello, porque un día chocó de plano por andar aquí, que no sé qué. Y uno escuchando. Y esto se vuelve una dinámica dentro de nuestras vidas.
¿A cuántas personas tienes tú cerca en tu entorno que cuando conversas con ellos solamente se la pasan chismeando y hablando mal de los demás? Seguramente hay en tu entorno. Yo, a lo largo del tiempo, he tenido muchos así y con el paso del tiempo he tratado de irme alejando de algunos que verdaderamente no me bendicen en nada. Pero una de las cosas difíciles es que generalmente nos gusta escuchar chismes. Generalmente nos va a gustar estar con alguna amistad que nos comparte chismes, que nos tiene las novedades de la colonia, de la iglesia, del barrio. Pero ¿cuánto eso verdaderamente nos está bendiciendo? Dice la Biblia, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. ¿Cuántas veces no hemos estado rodeados de amigos necios que no son sabios y escuchando lo que ellos dicen o participando de lo que ellos participan, terminamos nosotros siendo contaminados? ¿Cuántas veces no lo he hecho yo? Y como te decía, ahora que veo hacia el pasado, me duele de haber participado en muchas conversaciones que no debía haber participado. Incluso hasta la fecha, para mí es una pelea, digamos, estar con amigos, incluso amigos de la iglesia, estar en una conversación y a punto de decir, miren, ya se enteraron de lo que dicen de tal persona, porque yo sé que los demás tal vez lo conocen. Miren, ya se enteraron y tal vez quiero lanzarlo, porque sé que es un tema de conversación y va a ser un tema de risa. Pero ¿cuántas veces en los grupos no hemos participado en esa murmuración? ¿Y eso finalmente qué hace? Destruir personas. Cuando como grupo, con mis amigos, mala influencia, como te decía yo, que hicimos en un momento cuando estudiaba, hablábamos mal de esa persona y hablábamos mal de esa persona. ¿Qué estamos logrando? ¿Qué estamos logrando con marginar a una persona por estar participando en un grupo de burlas, por estar participando de chismes, por estar participando de murmuración respecto a alguien? Entonces, yo te motivo a que hoy puedas pensar y analizar cuántas veces has caído en eso, porque es un buen momento para que podamos hacer un cambio y tener relaciones saludables o restaurar las relaciones que han sido dañadas con personas que están a nuestro alrededor. Y el último punto que tengo para compartir hoy contigo es que luego de entender que el chisme y las malas amistades que nos llevan a ser chismosos o que nos permiten compartir chisme dañan relaciones y pueden dañar gente, es que construyamos relaciones saludables. Ese es el tercer punto al que te quiero motivar. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La Biblia nos manda que cuando tengamos algo que decirle a alguien, en vez de hablar de él, vayamos y hablemos con él. Que seamos cristianos no se debe ver solo en que el domingo vamos a la iglesia, que vamos a una iglesia en el hogar, que nos conectamos al grupo de jóvenes, que escuchamos música cristiana. El ser cristiano tiene que ver con mi actitud de vida. Y eso debe ser notorio en cada esfera en la que me mueva. Dentro de mi trabajo, familia, el área en que sea, el que yo sea una persona que en vez de estar chismeando, vaya y cuando tenga algo que preguntar o algo que decir, se lo diga directamente a la persona responsable o a la persona de la cual quieres saber. Eso es lo que la Biblia nos manda y eso es lo que debemos hacer. Sabes que la Biblia también nos manda a amar a los demás, y el amar a los demás construye relaciones buenas, relaciones fuertes, relaciones saludables. Pero para tener esas relaciones buenas y saludables es importante entonces que, como parte de amar a los demás, que es un mandamiento bíblico, no generemos chismes, no digamos chismes con malas intenciones, que como te decía antes, el chisme no necesariamente es solo una verdad, pero no es solo una mentira sobre alguien, sino que también puede ser una verdad contada con intención de dañar a alguien, de dañar reputación, una verdad contada a gente que ni siquiera le interesa, solo con el hecho de hacer quedar mal a alguien. Eso no es amar a los demás. Cuando yo estoy contando chismes y cuando estoy participando en grupos en donde los chismes se siguen contando, no estoy obedeciendo a Dios, no estoy amando a los demás. Y hoy te motivo a que busques amar a los demás, siendo una persona que no está contando chismes y siendo una persona que no está activamente escuchando los chismes. Yo quiero obedecer al Señor y lucho con esa parte de obedecer y amar a los demás
sin hablar mal de los demás. Es un área que creo que a muchos seguramente nos cuesta. Y quiero concluir motivándote en esta reunión a que puedas tomar hoy una decisión importante, y esa decisión sea obedecer al Señor y amar a los demás. Y ese amar a los demás, como te decía, tiene que ver con no hablar mal de ellos, por más común que nos pueda parecer. Incluso dentro de un contexto de iglesia pudiésemos decir, te quiero contar algo de tal persona solo para que oremos por él, solo para que oremos juntos. Y ahí va el gran chisme. No estás contándolo, o no lo estamos contando para que oren por él, lo estamos contando con el ánimo de sacar esa historia que tenemos, de hacerlo quedar mal. Y en esta semana te quiero motivar a que puedas tomar algunos pasos prácticos en obediencia a Dios, en obediencia de amar a los demás. El chisme no puede seguir en nuestras vidas. Así que te quiero motivar a que cuando estés en una conversación en la que estás a punto de contar un chisme, estás a punto de contar algo que te contaron en confianza, te detengas. Por más que lo quieras contar, detente. Cambia de tema. Cambia, gira la conversación hacia otro punto. No cuentes algo que te fue contado en confianza. No lo cuentes porque te fue contado en confianza a ti. No lo cuentes con el ánimo de burla de alguien. Páralo. Seguramente la primera no te va a salir tan fácil, pero te quiero motivar. Hazlo en obediencia al Señor, en amor a tu hermano. No cuentes algo que te fue contado en confianza. Y segundo, sobre esta parte del chisme, te quiero motivar a que antes de contar algo a una persona cercana, puedas también pensar. Algo que obviamente sabes que es verdad, porque algo que no es verdad ni siquiera piensas en contarlo. Te quiero motivar a que cuando vayas con una persona más cercana, tal vez como tu cónyuge, o un hermano, o tu papá, y vayas a contar algo, puedas pensar. ¿Esto que voy a contar va a bendecir a la persona a la que se lo voy a decir? ¿Tiene alguna relación? ¿Le influye en algo? ¿Le va a bendecir saberlo? ¿Le va a edificar saberlo? Si no le va a edificar, si no le va a bendecir, si incluso puede generar una mala concepción en a quien yo le voy a contar, puede generar una mala concepción de alguien más o una mala imagen de alguien más, no lo cuentes. No lo cuentes. Si no es necesario, no lo cuentes, porque seguimos generando este hábito del chisme en nuestros hogares. Y respecto a las amistades, te quiero proponer lo siguiente, que en esta semana, cuando alguno de tus amigos o de tu grupo de amigos te diga, mira, ya te enteraste de, y te quiera comenzar a contar algo, cambia el tema, cambia la conversación, y si es muy necesario retirarte, busca retirarte de la conversación, pero no escuches, no participes de aquellas conversaciones que no te edifican, que te van a dejar pensando mal de tu jefe, de tu amigo, del pastor, no lo hagas. Aléjate, busca la manera, cambia la conversación, cambia el tema, habla de otra cosa, y si no lo logras, entonces retírate. Busca la manera de retirarte y no participar en la conversación. Y último, te motivo a que si hay amigos con los cuales tú sabes que al llegar el tema va a ser un chisme o una reunión a la que sabes que vas a llegar y el tema va a ser chismear, no llegues. No llegues si no es necesario. Si hay algún amigo con el que tú sabes que la plática va a ser solamente chisme y quieres escribirle para saber cómo está, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. No sigamos participando de estos hábitos que realmente destruyen nuestra relación con los demás. Hoy quiero motivarte a que podamos tomar esos pasos prácticos y en amor a los demás, como dice la Biblia, podamos tener relaciones saludables, relaciones buenas con las demás personas. Este es un paso, poco a poco lo irás logrando. Que el Señor te bendiga, te motiva a que puedas tomar este reto para esta semana, a que puedas hacerlo de corazón y a que no te decepciones si no te sale la primera. Si caes en el chisme, no te decepciones, vuelve a intentarlo. Esto será un hábito en el cual podrás ir poco a poco alejándote de los chismes que tú dices y de los chismes que tus amigos y el entorno te pueden compartir a ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te esperamos en nuestro servicio de la próxima semana. Qué bendecida palabra, desde luego que Dios siempre habla a nuestras vidas y hace cambios. Esperamos que esta palabra haya transformado tu vida y no solo la tuya, sino la de tu familia. Y ahora pasamos un tiempo bien importante que es agradecer a Dios con todo lo que tenemos.
Dios nos ha bendecido bastante esta semana y desde luego no lo dejará de hacer, porque Él no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que en los sentidos que están apareciendo en pantalla, ahí aparecerán los números de cuenta para que tú puedas trasladar tu ofrenda de manera virtual en las cuentas que aparecen ahí. Recuerda que Dios ama al dador alegre y Dios va a bendecirte. ¿Por qué? Porque eres un corazón agradecido. Asimismo, no olvides algo bien importante, que la otra semana te esperamos para que puedas compartir en este servicio con todos nosotros, pero de manera presencial. No te olvides de venir, amado. Es importante tu presencia y que podamos compartir juntos como hermanos y poder escuchar esta hermosa palabra que Dios siempre tiene para nosotros. Te invitamos a que vengas acá a Iglesia Zona 16 y que podamos compartir juntos como hermanos y bendecir siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te esperamos, no faltes.